Buenas noches. Buenas Hola. noches, licenciada. Buenas noches, un gusto. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos una vez más a nuestra última sesión de este nivel básico. Pues terminamos hablando de los gráficos. Vamos a ver algunas cosas. Y pues básicamente nosotros entendemos que los gráficos ayudan a que la audiencia visualice los datos de una forma más efectiva. Y tenemos el procedimiento para crear un gráfico. Pues número uno, hay que seleccionar datos. ¿Qué datos se quiere graficar? Y número dos, pues en la pestaña Insertar podríamos optar por la opción de los gráficos recomendados o algún gráfico que nosotros ya tengamos establecido. Y pues se tiene una vista previa para que vayamos viendo cuál es el gráfico que mejor representa los datos para el caso de presentarlos a una audiencia. Aquí esta nota es bien interesante. Dice que se pueden seleccionar los datos que se quieran en el gráfico y vea que dice que al presionar Alt F1 se puede crear un gráfico inmediatamente. Pero es posible que no sea el mejor gráfico para los datos. Si no ve un gráfico que le guste, seleccione la pestaña Todos los gráficos para ver todos los tipos de gráfico. Con este atajo de Alt F1 se puede tener un gráfico instantáneo y casi siempre, o más bien, ese es el que muestra el gráfico de columnas. Ese es el que nos muestra. Por supuesto que luego podemos cambiar ese gráfico. Y pues también a un gráfico se le puede agregar una línea de tendencia. Y ahí está cómo se puede agregar una línea de tendencia. En la pestaña Diseño, agregar elemento de gráfico, seleccione tendencia y después seleccione el tipo de línea de tendencia que quiera, como lineal, exponencial, extrapolar lineal o media móvil. Con los gráficos realmente ya hemos hablado que a medida vayamos necesitando cualquier requerimiento que vayamos teniendo, pues allí nosotros vamos dándonos cuenta qué es lo que mejor se adapta a la necesidad de cada uno. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de los gráficos. Siempre vamos a tener, casi siempre tenemos el mismo ejemplo. Tenemos la misma tabla, ¿verdad? De los vendedores y de los meses. Entonces, allí pues nosotros podríamos sacar diversos gráficos. Digamos que solo quisiéramos, por ejemplo, al vendedor 1 nada más. Solo seleccionamos, recuerde que el procedimiento decía, primero seleccione los datos. Entonces puede ser y digo, quiero ver solamente el comportamiento del vendedor 1 en el trimestre. Entonces dice que podemos optar, vamos a ir a insertar, podemos optar por los gráficos recomendados. Y ahí tenemos. Estos son algunos gráficos recomendados. El de columnas agrupadas, el de barras agrupadas, líneas, circular y embudo. Estos son algunos gráficos que podemos utilizar. Entonces, y se dice que si ninguno de esos gráficos queremos, pues podemos ir a todos los gráficos e ir revisando,
¿verdad? ¿Cuál es el que mejor puede representar, ¿verdad? Entonces, digamos que dejamos ese. Lo voy a cerrar para practicar lo del método abreviado. Decía que el método abreviado con Alt F1, aquí me lo puso encima porque no tengo espacio, porque si trato de moverlo, no lo voy a poder mover. Entonces voy a mostrar las columnas y vea que yo presioné el método abreviado. Con Alt F1 no da chance a que uno seleccione el gráfico, sino que el gráfico inmediato es este, ¿verdad? El de columnas, ese es el gráfico inmediato. Y luego, pues se puede tener, por ejemplo, vamos a mostrar aquí las filas. Se puede tener, por ejemplo, un total, ¿verdad? Este total puede ser aquí la sumatoria de todos los vendedores en el trimestre. Entonces, seleccionamos a todos los vendedores y con la tecla control presionada se selecciona el rango de total. Y vamos a ver aquí en insertar el gráfico recomendado. Dice que podemos utilizar el de líneas, columnas agrupadas, barras agrupadas, áreas apiladas, embudo y Pareto, ¿verdad? Estos son los recomendados, ¿verdad? Pero acá podemos revisar qué es lo que mejor podemos utilizar, ¿verdad? Por ejemplo, este de rectángulos, ¿verdad? Y en algún momento podemos optar por él. Entonces, digamos que dejamos ese y este gráfico de líneas está representando el total de ventas del trimestre por vendedor. Cuando se selecciona un gráfico, se activa la pestaña Diseño de gráfico, en el que podemos agregar elementos de gráfico, como ejes, por ejemplo. Si se quita, por ejemplo, el horizontal primario, vea que el horizontal primario, ese quizás no es el mejor en este momento porque no estamos viendo exactamente qué es lo que está representando. Quizás lejos de que el gráfico nos dé una mejor lectura, puede ser que algunas veces cause confusión. Entonces, vamos a activarle el eje y aquí dice también que podemos desactivarle el vertical primario, pero que igual sucede, ¿verdad? Tenemos que ver qué es lo que mejor representa. En los elementos también se tienen títulos. Horizontal primario. Puede ser que en este momento quizás no interese. Vea que cuando yo selecciono horizontal primario, se muestra aquí una pequeña leyenda. Puede ser que ese sí sea innecesario, puesto que ya sabemos que el eje horizontal está mostrando a los vendedores. Aparte, se tiene que procurar que los gráficos queden lo más limpios posibles. Entonces, por ejemplo, si le ponemos aquí en vertical primario, título del eje, ¿qué está representando eso? Bueno, como ya tiene el signo de dólar, esas cantidades tienen el signo de dólar, pues ya nosotros, por lógica, podemos deducir que se trata de dinero, ¿verdad? Entonces, puede ser que le pongamos allí ventas trimestrales, por ejemplo, a ese elemento, a los títulos del eje. Luego tenemos el título del gráfico que en este momento está encima del gráfico. Se puede poner
superpuesto centrado o simplemente ninguno, ¿verdad? O pues se le pone al título encima del gráfico, ese es como el más común, el más comprensible, y podemos decir total de ventas trimestrales. Por ejemplo, también mire cuántos elementos se pueden agregar a un gráfico, ¿verdad? Etiquetas de datos. En este momento no hay ninguna etiqueta y podemos ir probando esta, ¿verdad? La etiqueta al centro, por ejemplo. Mire lo que pasa, ¿verdad? Entonces, lo que decíamos, algunas veces el gráfico puede estar tan saturado que lejos de ayudar, mejor nos desorganiza. Pero digamos, ese es un ejemplo de que se muestren las etiquetas de datos. Pueden estar a la izquierda, esta es ubicación nada más, a la derecha, encima, vamos teniendo una vista previa en lo que nosotros nos desplazamos por las opciones. Debajo, llamada de datos. Digamos que le vamos a dejar aquí ninguna. A menos que yo me lleve este gráfico, que lo mueva acá, que lo mueva con esta opción, mover gráfico, y que lo mueva a una hoja nueva. Voy a presionar aceptar y ya tengo el gráfico en una, a él solito, en una hoja nueva. Y entonces digamos, sí, ahora sí queremos, por ejemplo, las etiquetas a la izquierda. Ahí sí ya se comprende un poco mejor, porque como el gráfico ya está solito, ¿verdad? Tablas de datos, ahorita no hay ninguna, y digamos que si queremos la tabla de datos, ahí está, vea. Si le ponemos con clave de leyenda, y mire, lo bueno es eso, que usted va teniendo una vista previa antes de hacer un clic. Sin claves de leyenda, ahí podemos nosotros tener la idea de la apariencia que va a tener el gráfico. Barras de error, error estándar, porcentaje, desviación estándar, eso es para el caso de los estadísticos, ¿verdad? Que quieran presentarse datos estadísticos, y cabe aclarar que en algunos momentos, no todas las gráficas van a ser la mejor opción. Algunas gráficas exigen tipos de datos distintos, ¿verdad? Entonces ahí va a ir dependiendo de cómo vayamos explorando y la necesidad que se vaya teniendo. Las líneas de cuadrícula, en este momento están activas la horizontal primaria. Vea, ahorita están las horizontales primarias. Pero si yo no las deseo, pues simplemente las quito. Y algunas veces es mucho mejor que no las tenga, precisamente por lo que hablamos. Entre más limpio esté un gráfico, será mucho mejor interpretar. Entonces, algunas veces queremos poner tantos elementos en los gráficos que a veces no van, que no son como muy necesarios. Por ejemplo, ahorita. Ese gráfico está representando dos veces lo mismo, porque tenemos el eje vertical que tiene los valores y tenemos las etiquetas de datos. Entonces, lo mejor sería es que mejor le quitemos los ejes, el vertical, mejor quitémoselo y así el gráfico se va a ver más limpio. De todas maneras, esas dos cosas estaban haciendo lo mismo. Así se va a presentar mucho mejor. Leyendas. Aquí están las leyendas. Por ejemplo, la derecha dice, vamos a ver. Aquí dice total. Norman, sí, adelante. Sí, disculpa, una pregunta. ¿Verdad que para ponerle el total ahí en la gráfica, le dio ahí en etiquetas de datos, verdad? Sí. No.
No me fijé. Sí, en etiquetas de datos. Y ahorita se los he dejado a la izquierda, Ah, digamos. bueno, sí. Ok, entonces solo eso sería, gracias. Vale. Ahí estaría entonces, yo ahorita se lo acabo de mover a la derecha. Por ejemplo, este elemento, yo le acabo de agregar una leyenda. Para este gráfico, esta es la leyenda. Y puede que no tenga sentido porque solo está representando el total trimestral de los vendedores. Entonces, en este momento es mejor no colocar leyenda porque no está siendo representativo para el gráfico. Entonces, mejor le ponemos que ninguna leyenda y así hay más espacio para ver el gráfico un poco más claro. Incluso, todavía hay datos duplicados aquí, porque aquí hay una tabla de datos y aquí también. Entonces, lo mejor es que tampoco tenga tabla de datos. Allí el gráfico, el espacio se va limpiando y solo nos quedamos con lo que realmente necesitamos ver. Líneas, vamos a ver aquí, líneas de unión, puede ser que usted quiera líneas de unión, líneas de máximos y mínimos, aquí en este caso no les está mostrando, pero ya allí el gráfico se va haciendo más comprensible. Línea de tendencia, pues aquí se puede agregar y usted puede ir viendo. ¿Qué línea de tendencia le va mejor? Lineal, exponencial, extrapolar lineal, media móvil. Lineal es como la más común, ¿verdad? Si se quiere ver una línea de tendencia. Barras ascendentes y descendentes, dice acá. No lo está mostrando. Entonces usted puede ir, recuerde que este nomás es un gráfico que les estoy presentando dentro de todos los que existen y todo lo que usted puede ir explorando. También aquí están los diseños rápidos y mire usted cómo va los diferentes diseños. Diseño 1. Diseño 2. Ahí usted va viendo, ah, me queda bien mejor este, me va mejor con este. Y mire, aquí puede ir viendo los diseños. Eso que no se sabe qué es, ¿verdad? Dejarlo solo así muestra solo la serie, sin otros elementos de gráfico. Tampoco no está representando, no podemos identificar o interpretar lo que indica eso, ¿verdad? Luego en el diseño 10 dice muestra los siguientes elementos de gráfico. Entonces nos quedamos con alguno que nosotros creamos que puede ser el mejor diseño, digamos. Incluso esto está de más, esto hacemos clic y con la tecla delete, pues podemos eliminar y vea que el espacio va quedando más limpio. Cambiar colores se puede también. Aquí está, por ejemplo, paleta de colores 2. Aquí quizás no vamos a ver un cambio tan. Van cambiando el color de las líneas, entonces ahí ustedes se lo pueden ir cambiando. Ahí le van cambiando. También puede observar los estilos de diseño. Aquí también están estos estilos de diseño y usted dice, me parece que este está bien, ¿verdad? Un fondo oscuro. Estilo 10, por ejemplo. Y digamos, ahí usted también puede establecer un estilo. Aquí hay una opción que dice cambiar fila columna. Pues aquí no es la mejor opción. Cambiar fila columna, ¿verdad? Porque ahí sí que no estamos representando, no se comprende lo que se quiere presentar. La opción de seleccionar datos, pues aquí los datos
Aquí se pueden cambiar si usted dice, vaya, está bien, voy a cambiar algunos datos, ¿verdad? Y aquí también lo puede hacer. Aquí tiene como las opciones de cambiar fila columna y tiene qué es lo que está representando su gráfico en este momento. En el caso de que se quiera cambiar el rango. También se puede cambiar a un tipo diferente de gráfico. Vamos al mismo cuadro de diálogo de cambiar el tipo de gráfico y podemos decir, bueno, vamos a ver cómo nos va con el de embudo o cómo se ve el de Pareto. ¿Verdad? Ese es el de Pareto. Y allí igual, ¿verdad? Usted puede optar por los estilos. Y eso es lo que se puede hacer con los gráficos. También se activa la otra pestaña de formato. Esto pues tal como su pestaña ya tiene su nombre lógico que dice formato, es solo asunto de formato. Y aquí está el área del gráfico. Se puede ir seleccionando la sección que se desea. El área de trazado. Horizontal eje, vea que va seleccionando a medida nosotros vamos cambiando la selección. Ahorita dice que está el vertical secundario, eje seleccionado, aplicar formato a la selección. Entonces aquí se activa este panel en que se le pueden cambiar las opciones del eje. Ya les voy a mostrar unos archivos que nos sirven, que nos van explicando como la mejor manera de utilizar el formato de los gráficos. Acá dice restablecer para hacer coincidir el estilo. Se pueden insertar formas. En este momento no lo activa, se le puede cambiar el estilo de forma. El relleno de forma, el color deseado, el contorno de forma, el color deseado, el efecto de forma, si se le quiere dar una sombra, si se le quiere dar un iluminado. Vea cómo se iluminó al cambiar el estilo efecto. Los estilos de word art igual, ¿verdad? Aquí ustedes pueden, si hubiesen estilos de word art, si ustedes insertan un word art, esto que es accesibilidad, que quizás no es tan frecuente este uso, aunque para Microsoft es como bien básico esto de texto alternativo, porque dice la pregunta, ¿cómo le describiría este objeto y su contexto a una persona ciega o con baja visión? Puede ser que no sea de uso común para nosotros. Pero en algunos casos, Microsoft le da bastante importancia a esto. Entonces, aquí en el asunto, en el texto alternativo, digamos que se le puede escribir un texto, ¿verdad? Cualquier texto que sea gráfico, muestra. Ventas trimestrales. De 15 vendedores. Por ejemplo. En el panel de selección, pues aquí están, si hubiesen más objetos, aparecerían acá. La importancia de tener un panel de selección es que algunas veces nuestros libros están como muy llenos de objetos que a veces no están sirviendo.
nada más sirven para que su archivo sea pesado. Entonces aquí usted puede darse cuenta si su libro está siendo muy pesado de acuerdo a algunos objetos que puedan estar en el libro que no sean de suma importancia, por ejemplo. Acá pues se puede alinear objetos. Y en algunas ocasiones activar el tamaño de alto y ancho. Entonces, para los gráficos es simplemente exploración. Entonces, por eso quiero recomendarles que vean en su Excel. Hay una plantilla que quiero que ustedes la revisen, que se llama aquí en las plantillas. Eso, revíselo usted en su Excel. Hay una plantilla que se llama 10 sugerencias para gráficos. Es esta. 10 sugerencias para gráficos. Y eso se lo quiero dejar. Quiero que usted lo considere, lo tome en cuenta. Y eso lo tiene ahí en su Excel, en las plantillas. Porque dice... Después de probar estas 10 sugerencias para gráficos, podrá trabajar de forma más rápida y eficiente que nunca, que eso es lo que se quiere lograr. Comencemos, ya sea que dé clic acá o que me vaya a la hoja 1. Y ahí está la sugerencia número 1. Ya la practicamos. Que presione Alt F1 para crear rápidamente un gráfico. Allí nos dice cómo. Número 1, haga clic en cualquier parte dentro de los datos siguientes. Desde la celda B12 hasta la celda C16. Pero vamos a hacer clic en cualquier parte dentro de los datos. Norman, adelante. Sí, una pregunta. Usted dice que para crear un gráfico de manera más, bueno, más rápido, es con Alt F1. Uh-huh. Y en mi caso, yo tengo una laptop, pero uh-huh, no sé, no me sale. Sí, justo ese. Ajá. Justamente eso dice aquí, miren el número 2. Que si usa un portátil, pruebe con Alt FNF1. Justamente. Yo creo que sí le va a funcionar así. Uh-huh. Sí, ya voy a intentar. Gracias. Uh-huh. Sí. Entonces... Si presiona, ya estamos dentro de los datos, solo que fíjese bien en una cosa. Ya a esta altura, usted ya sabe si esto es una tabla o no es una tabla. ¿Alguien me dice si eso es un simple rango de datos o es una tabla? ¿Me dicen si es tabla o no es tabla? Hola, ¿esto es tabla o no es tabla? ¿Marina? Uh-huh. No es tabla. No es tabla porque no se activa la opción de datos como tabla. Uh-huh. Hay dos que me dijeron que no es tabla. Uh-huh. ¿Será que todos estamos de acuerdo con eso? El formato de tabla no se ha activado. El formato de tabla no se ha activado. Sin embargo, vean aquí la pestaña que dice diseño de tabla. Sí se activó. Si yo me salgo, no está la pestaña.
Si yo hago clic dentro, aparece la pestaña diseño de tabla. Ah, pues sí es tabla. Entonces sí es. Entonces sí es tabla. Sí, lo que pasa es que nosotros quizás esperábamos ver lo de los filtros, ¿verdad? Los botones de filtros. Pero si se activa aquí la pestaña diseño de tabla y tiene las opciones que hemos venido viendo, pues es tabla, ¿verdad? Entonces dice que en el número uno, pues hagamos eso. Que en cualquier parte de la tabla, en cualquier parte de los datos, hagamos clic y que presionemos Alt F1 y en una portátil Alt FN F1. Y aquí está ahí el gráfico. Entonces, este es un gráfico sencillo que Excel crea. Dice el número 4. Ahora cámbielo a otro tipo de gráfico. En la pestaña Diseño de gráfico, mire, aquí está la pestaña. Haga clic en Cambiar tipo de gráfico y elija otro gráfico que le interese. Columnas agrupadas, y aquí dice, es otro, como otra variante de columnas agrupadas. U otro que usted quiera cambiar, que le interese. Entonces es así como tenemos un gráfico rápido. Esa sería la sugerencia número 1. Pasamos a la hoja 2. Y la sugerencia 2 dice: seleccione columnas específicas antes de crear un gráfico. En el número 1 dice: haga clic y arrastre para seleccionar las celdas comprendidas entre la B12 y la B16. Es decir, desde vendedor hasta Lucía. Eso nos está diciendo el paso 1. Número 2, esto ya lo vimos ayer y hace poquito acabamos de verlo. Mantenga presionada la tecla Control y arrastre para seleccionar las celdas comprendidas entre la D12 y la D16. Es decir, Control presionado, seleccionamos desde comisión hasta 10 euros. Pues hay que soltar la tecla Control. Entonces presionamos Alt F1. Y ya sabemos nosotros que nos da un gráfico rápido. Entonces Excel creará un gráfico basado solo en las columnas vendedor y comisión. Se excluyó la columna ventas del gráfico. Vamos a ir a la siguiente hoja, la sugerencia número 3. Pregunta si por favor me pueden dejar sus manos levantadas. Si han conseguido, active su mano virtual de Zoom. Si han conseguido esta plantilla, déjenme su mano mostrada. Quiero saber si tienen esta plantilla en este momento. Ok. Muy bien. Ok. Solo 3. Sí, comprendo que a lo mejor en este momento no lo tengan y pues esperaría que estén practicando, ¿verdad? Bien, gracias. Ok. Me imagino que han levantado su mano porque tienen sí. Su... Perdón. No hay problema. Porque tienen su plantilla o no sé si es porque quieren participar. Yo quería participar. Yo no tengo esa plantilla, pero si se meten en el navegador, ahí pueden buscarla y lo pueden descargar. Exacto. Gracias, Marina. Bueno.
Así es. Para los que no lo encuentren, ¿verdad? Ahí está disponible, ¿verdad? En el sitio de Microsoft, pues ahí está disponible. Bien, gracias. Veamos la sugerencia número 3. Use una tabla con gráfico. Haga clic dentro de los datos siguientes. Vaya a la pestaña Insertar, Tabla. Esto ya es familiar para nosotros y presionamos Aceptar. Mauricio, adelante. Gracias, solo quería reportar que a mí se me ha quedado como congelado, o sea, no, ¿cómo le explico? No puedo ver lo demás que está haciendo porque se me ha quedado un gráfico y luego se me quita la pantalla, no sé si alguien más ha tenido ese problema. Así como no muestra nada, no me muestra. Disculpe, disculpe. Sí, tengo el mismo problema, se ha quedado como trabado, Se ha pero ahorita quedado. solo me sale la gráfica. Así como, ajá, pues yo pensé que Y era el único. sí, yo escucho que la señorita está dando clic, pero igual no me No cambia, sale. no cambia la imagen, correcto. Luego se puso toda la pantalla como gris o azul, no sé. Por dos, es cierto. Ok, muchas gracias. Voy a parar de compartir y voy a compartir de nuevo. Vaya, ahorita no estoy compartiendo. Dejé de compartir para hacerlo nuevamente, pero voy a hacer aquí unos ajustes. No vaya a ser que me esté dando problemas aquí un programa que tengo abierto. Lo voy a cerrar para estar seguro de que estamos viendo. Ok, voy a volver a compartir a ver si no tenemos ese problema. Gracias por decirlo, ¿verdad? Estoy compartiendo. No sé si logran verlo. Sí, ahora sí. Sí, ahorita ahora sí. Sí. Gracias. Ok, estoy en la hoja 3, en la sugerencia número 3. Bueno, disculpas ahí el problema técnico. Espero que vayamos ya bien de aquí en adelante. Entonces, habíamos hecho la número 1, que eso ya lo sabemos hacer, porque ya sabemos cómo hacer una tabla, cómo insertar una tabla. Paso 2. En la celda F13, escriba mar. De marzo, ¿verdad? Luego presione entrar. La tabla se expande automáticamente para incluir la nueva columna. Eso tampoco ya es sorpresa para nosotros, ya no, porque ya sabemos ese comportamiento. Nomás quiero que usted se quede con estas sugerencias, ¿verdad? Que son muy útiles en el día a día, nos sirven mucho. Paso 3. Escriba algunos números para cada vendedor en la columna marzo. Voy a escribir algunos números. Y vea que la leyenda del gráfico automáticamente la mostró. Entonces, dice que es la ventaja de usar una tabla con gráfico. Las nuevas columnas o filas se reflejarán en el gráfico automáticamente.
Bien, voy a pasar a la hoja 4. Sugerencia número 4. Filtre rápidamente los datos de un gráfico. 1. Supongamos que no desea que este gráfico incluya datos de Desire. 2. Haga clic en el siguiente gráfico y a continuación haga clic en el botón Filtros a la derecha del gráfico. Desactive Desire. Y hacemos clic en Aceptar. Desactivo Desire y hago clic en Aceptar. Ay, ay, ay. Estos controles siempre me tapan. Aquí están siempre. Dejamos acá. Aplicar. Ahora el gráfico excluye datos que de Desire. Puede marcar la casilla de Desire para recuperar los datos si lo desea. Entonces ya usted puede tener una visión de ese cambio que se acaba de hacer al gráfico. Aplicar, ¿verdad? Si se desea que se muestre nuevamente. Sugerencia número 5, use gráficos dinámicos cuando los datos no estén resumidos. Esta tabla está reflejando manzanas y naranjas y tiene datos repetidos. Suele suceder que en el ámbito laboral a diario se repitan los productos, precisamente por alguna razón, por la cantidad de ventas, porque así se refleja, ¿verdad? O sea, que cada cierto tiempo se vendieron tantas manzanas, tantas naranjas durante el día y se va anotando todas las veces y cuánto se vendió en cada venta o cuánto se compró en cada compra, depende de cómo sea el comportamiento. Entonces, estos datos se están repitiendo y no es porque estén malos. Simplemente en el uso diario, a veces es muy normal ver este tipo de cosas. Esto se denomina datos no resumidos. Desafortunadamente, los gráficos normales prefieren los datos resumidos. 2. Los gráficos dinámicos admiten datos sin resumir. Haga clic dentro de los datos siguientes. A continuación, en la pestaña Insertar, haga clic en Gráfico Dinámico. Y aquí está, Gráfico Dinámico. Y vamos a elegir que el gráfico lo deseamos en la hoja de cálculo existente. Y en la ubicación vamos a escribir E13, es decir, lo queremos en la celda E13. Aceptar. Ahora dice acá, ahí aparece el espacio de la tabla también, automáticamente se inserta el espacio de la tabla. Y en la parte derecha está el panel de los campos del gráfico dinámico. Y vamos a seleccionar las casillas producto e import. Entonces aquí podemos ver que el gráfico dinámico resume los datos automáticamente y los coloca en un gráfico. Entonces el gráfico dinámico no está repitiendo datos. Los está resumiendo. ¿Cuánto suman las manzanas? Suman 2100. El gráfico lo está mostrando. ¿Cuánto suman las naranjas? 1200 lo está mostrando. Entonces lo resume. Entonces cuando tengamos estos casos, usemos gráficos dinámicos.
Sugerencia número 6. Cree etiquetas de varias categorías. Pues acá dice, por ejemplo, manzanas, naranjas, plátanos, espárragos, brócoli. Entonces dice aquí hay una mezcla de frutas y verduras. Vamos a hacer clic en la G14 y vamos a escribir la palabra frutas. Y en la celda G17 escribimos la palabra verduras. Selecciona el gráfico y después en la pestaña diseño de gráfico, haga clic en seleccionar todos. Seleccionamos el gráfico, diseño de gráfico, seleccionar datos. Y luego dice que con este cuadro de diálogo abierto, arrastre para seleccionar las celdas G13 a I18, porque en este momento la selección solo es esta. Tenemos que cambiar este rango de datos. Entonces dice que ese rango va a ir de la G13 a la I18. De la G13 a la I18. Es ese. Y vea cómo cambió el gráfico, ¿verdad? Eso fue rápido. Solo cambiamos el rango de datos y ya podemos observar que el gráfico agrupó los productos por frutas y verduras. Claro, usted se va a ir deteniendo a aprender un poco más sobre el tema, ¿verdad? En la sugerencia número 7, use un eje secundario para crear un gráfico combinado. 1. El siguiente gráfico tiene dos series de datos: ventas y porcentaje de beneficios. Pero necesitamos que el porcentaje de beneficios se represente mediante una línea horizontal en el gráfico, no en una columna. Porque si ustedes logran observar, o sea, los datos son tan diferentes, esta es una cantidad súper grande en comparación con estos porcentajes, que son cantidades súper pequeñas. Entonces, un gráfico así, si usted ve, apenas y se nota una línea. Entonces, así no se va a poder representar, por lo menos, ese ejemplo, ¿verdad? Entonces, creamos un tipo de gráfico combinado. Seleccionamos el gráfico y en diseño de gráfico, cambiar tipo de gráfico. Y aquí abajo dice combinado. En la parte derecha, asegúrese de que el tipo de gráfico del porcentaje de beneficios se configura como líneas y que selecciona la casilla eje secundario. Mire la diferencia que tiene. Aquí se ve una sola línea, pero las ventas se están representando en columnas. El porcentaje se está representando en líneas, pero debemos activar el eje secundario. Y mire ahora qué fácil ahora es comparar y leer el gráfico. Es mucho más fácil. Entonces, ahora sí, se tiene una comparativa entre la venta en dinero y el porcentaje que representa esa venta. La sugerencia número 8, conecte un título de gráfico a una celda. 1. El gráfico siguiente se denomina título del gráfico. Pues claro que no es útil porque no nos está diciendo qué está reflejando el gráfico. Entonces, por eso es que en el paso 2 nos dice, haga clic en el título del gráfico. 3.
A continuación, escriba igual y haga clic en la celda verde que contiene el texto semana 1. Presionamos Enter y el título ahora se ha vinculado a esa celda. Pues ahora claro que está mejor porque está ya, el título está siendo representativo para el gráfico. Digamos que ya no es semana 1, lo voy a cambiar aquí y le pongo semana 2. Automáticamente el título del gráfico ha cambiado porque está vinculado. Acabamos de vincular. La sugerencia número 9 está un caso parecido, que tenemos que crear un gráfico circular con un subgráfico circular, donde los kiwis, las uvas y las peras estén separadas en sus propios gráficos, porque aquí se nota algo similar a lo anterior, que hay grandes cantidades comparadas con estas cantidades tan pequeñas. Entonces, en un gráfico no va a ser tan representativo si lo dejamos así. Número 2 dice que haga clic en el gráfico y que después en la pestaña Diseño de gráfico, cambiar tipo de gráfico, seleccionamos circular y este es el subgráfico circular. Luego dice que vamos a hacer clic. Vamos a hacer clic en el pequeño de los dos gráficos circulares y elija dar formato a serie de datos. Vamos a hacer clic derecho, dar formato a serie de datos. 4. En el panel Formato de serie de datos, ubicado a la derecha, vaya al menú Dividir serie por, y aquí vamos a elegir valor. A continuación, escriba 1000 acá. En la casilla, valores menores que 1000. Y mire cómo va cambiando el gráfico. Los kiwis, las uvas y las peras se dividen en sus propios gráficos circulares, porque cada una de sus cantidades es menor que 1000. Entonces, también así se puede hacer una comparativa y no tener que hacer dos gráficos aparte. Porque alguien pudo decir, bueno, ni modo, toca hacer dos gráficos aparte. Hay un gráfico de este tipo que nos ayuda a visualizarlo mejor. En la sugerencia número 10, mueva el puntero sobre los elementos del gráfico para obtener una vista previa. 1. ¿Cómo se vería este gráfico? Con una leyenda, con etiquetas de datos. Lo vimos un poco hace un momento. 2. Haga clic en el gráfico y a continuación haga clic en el botón Elementos de gráfico, que es este. 3. Mueva el puntero sobre cualquiera de las opciones y vea que yo solo lo voy moviendo. No estoy haciendo clic y allí lo que vamos teniendo es una vista previa del elemento. 4. Cuando vea uno que le guste, haga clic para agregar el elemento del gráfico. Entonces, esta es otra sugerencia, ¿verdad? Quizás
no agregar elementos así como por agregar, ¿verdad? Sino vamos viendo, vamos teniendo una vista previa. Entonces digamos que si ya no queremos quedar con esa, pues ya hago clic y ya podemos dejar el gráfico así, si es que así se desea, si así se necesita. Entonces, quería dejarles estas 10 sugerencias, ¿verdad? Que ahí las tienen ustedes disponibles, ya sea en el sitio o en el programa, ¿verdad? Ahí está disponible para que lo pueda revisar. Entonces, esto es importante porque lo que hace es agilizar el proceso, agilizar el trabajo. No sé si alguno de ustedes tiene alguna participación, comentario, duda, pregunta, aporte. Ok. Todavía, sí, Cristian. Bueno, yo solo quería darle las gracias a usted, licenciada, por habernos brindado todas estas clases. Sabemos que esta es la última y antes de que se acabe el tiempo, pues, quería agradecerle por todo lo que nos ha aportado. Muchas gracias. Con mucho gusto, Cristian. Realmente me he sentido muy cómoda con ustedes, ¿verdad? Ha sido un grupo bastante participativo y yo realmente siempre les motivo, ¿verdad? A que siempre estén practicando y quizás aprovecho preguntarles que cómo van con su curso del nivel intermedio. Obviamente no lo han empezado, pues, pero ¿cómo van con ese proceso? Yo ya envié la solicitud también, ajá, la ficha de inscripción. Sí, ahí se han quedado, ¿verdad? En ese proceso y sí. Me imagino que les van a notificar, ¿verdad? Ya cuando estén listos. Uh-huh. Sí. Sí, realmente es un gusto. Sí, Mauricio. Sí, gracias. Aprovechando, quería consultar si el siguiente lunes y vamos a comenzar con el siguiente o nos van a estar avisando ahí por WhatsApp. Sí, fíjese que les van a avisar porque no creo que ya para el lunes estén, porque si ya fuera el lunes, ya les hubieran dicho. Así es. Eso es lo que entiendo, ¿verdad? Quizás no creo que sea tan inmediato, porque para iniciar un curso igual hay bastante trámite ante INSAFOR. Entonces, no creo. Algunas veces pasan hasta 2 semanas y hasta en 2 semanas les vienen a notificar. Así que igual, ¿verdad? Ustedes ahí tranquilos, no crean que lo van a olvidar, porque si ya se inscribieron, claro que les van a notificar en su momento. Pero sí, están pendientes, ¿verdad? Ah, bueno. Muchas gracias, sí. Muy amable. Y gracias también por todo el tiempo. Sí, con mucho gusto. Ha sido un gusto realmente. Gracias. Sí. Katherine, ¿verdad? Sí, en mi caso también igual agradecerles, igual como los compañeros dicen, agradecerle a usted por tomarse el tiempo y brindarnos lo que usted tiene ya aprendido. Y pues sí, muchas gracias. Sí, sí, con mucho gusto. Realmente es un gusto, ha sido un placer y yo lo quiero felicitar a ustedes porque llegaron hasta el final, ¿verdad? O sea, estar, digamos, sacrificando, porque algunas veces hay que sacrificar para aprender. Estar sacrificando una hora, tal vez, de su descanso en compañía con su familia, pues realmente los felicito por haber llegado al final, ¿verdad? Un gusto. Néstor. Buenas noches, gracias. La única duda que tenía era que si el mismo grupo que tenemos de WhatsApp siempre va a seguir funcionando para intermedio o dejaría de funcionar. Fíjese que algunas veces cambian los enlaces, pero mientras no se despidan ustedes del básico, ustedes ahí quédense, ¿verdad? Ustedes siempre quédense en el grupo, porque ahí es donde los tienen a todos y ahí les van a estar notificando. Entonces quédense ahí, no se vayan a salir hasta que estén seguros, ¿verdad? De que ya están listos para empezar el intermedio. Uh-huh. Excelente, gracias. Sí, Marina. Sí,
Igual agradecerle por el tiempo, ¿verdad? Y la paciencia que nos ha tenido para enseñarlos. Pues soy una de las que ahí voy lento, pero seguro. Y sí, la verdad que uno sacrifica bastante, más que todo el tiempo de descanso, pero a veces hay propósitos, ¿verdad? Y creo que ese es el mayor motivador. De la constancia de las clases y el poner atención y todo, pues igual ánimo a mis compañeros que no se rindan, que sigan siempre tratando de aprender y hay que terminar el curso, ¿verdad? Hasta el final, ¿no? Esto es solo el principio. Exacto, gracias Marina. Y sí, realmente esto no se los va a quitar nadie, este aprendizaje no se los va a quitar nadie y no se van a arrepentir nunca de haberse quedado un mes, una hora sacrificando su familia, invirtiendo este tiempo, descansando menos, no se van a arrepentir, ¿verdad? Así que igual yo les animo adelante, ¿verdad? Gracias Marina. Norman. Sí, yo tenía una duda sobre lo del diploma, si en cuánto tiempo después lo darían del día de ahora. Entiendo que no pasa ni una semana, porque yo entendería que casi es inmediato, porque como le revisan, acuérdense que ahorita estamos terminando, entonces se contabiliza tiempo de conexión a clases, tiempo de Zoom, se contabiliza eso. Porque por los requerimientos de ISAFOR, que usted tiene que tener mínimo 80% de asistencia, 80% de avance en plataforma y que toda su documentación esté bien, ¿verdad? Que todo su, entonces, al revisar todos esos procesos, entendería yo, y realmente le digo que no estoy segura de los tiempos, pero no creo que sea más de una semana. Yo entiendo que ya es un poco más inmediato, así es de que creo que el diploma, capaz y mañana ya les aparece. Bueno, está bien, gracias. Igual, gracias allí por toda la paciencia y por toda la enseñanza que nos dio. Y yo creo que, bueno, me imagino que va a tener activo su WhatsApp siempre por cualquier duda después para que nos saque de esa duda. Claro que sí, yo ahí voy a estar siempre, ¿verdad? Y con gusto, ¿verdad? Cualquier consulta yo les atiendo con gusto, ¿verdad? Una vez yo les pueda. Ay, mire qué bueno, dice María Magdalena que a ella ya le sale el diploma. Bravo. Ah, excelente. Ah, entonces ya está. Sí, igual a mí. Ah, excelente. Y mi caso también. En la plataforma sale cuando nomás uno termina el curso y el último examen. Bueno, a mí así automáticamente me salió, ¿verdad? Ajá. Pero dice que va a estar disponible hasta el 15 a más tardar. Pero sí, igual a mí en la plataforma ya me parece. Les recomiendo que ese diploma lo descarguen. O sea, no lo vayan a dejar ahí colgado, sino que dejen ese diploma guardadito donde ustedes saben que no se les va a perder. Ya sea en su computadora, en su dispositivo, en una memoria USB, en su correo, ¿verdad? Guárdenlo en su correo, en Drive, en lo que sea, en lo que ustedes tengan seguro para guardar, guarden ese diploma, ¿verdad? Porque eso es una constancia. Muy bien, entonces, muchísimas gracias, muchas felicitaciones y pues adelante. Ánimo, que puedan descansar ese día y pues mucha suerte y muchas bendiciones para sus próximos niveles y en su vida laboral aplicando Excel. Un gusto. Buenas noches. Gracias, licenciada. Gracias. Muy amables. Gracias. Buenas noches. Adiós, buenas noches. Adiós. Buenas noches. Adiós. Adiós. Adiós.